buenas tardes. a mí me toca presentar a un compañero y sin embargo amigo que es gonzalo sotelo. Eh, compañero porque estando yo en la universidad eh, eh, en los servicios informáticos fue cuando nos conocimos justo cuando había, se había creado el, el delitos telemáticos en la provincia de pontevedra y hubo unos hackeos en la universidad y en otras universidades y fue así como nos conocimos porque hubo una denuncia de los sistemas informáticos y eh, eh, a lo largo de después del tiempo y dando conferencias conjuntamente, yendo a Tarragona y a otros muchísimos sitios, eh, obviamente nos hemos hecho amigos y hemos coincidido. Eh, como amigo, obviamente no voy a hablar de él, que es un estupendo amigo, sino como profesional, es uno de los mejores profesionales que podemos tener aquí en la provincia de Pontevedra, yo que eh, como perito del cuerpo oficial, así eh, como ingeniero, eh, he trabajado con él y puedo decir que tiene una valía profesional muy buena pero lo más importante no es su valía profesional sino su empatía con las víctimas eh, y aquí me los dejo no me porque ya vamos mal de tiempo muchas gracias no sé, se me escucha bien ¿no? bueno pues a mí me toca hablar un poco de media horita solo de lo todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, los menores y las nuevas tecnologías. ¿no? Evidentemente, en el, en el año en el que vivimos, en la época en la que estamos viviendo, el intentar olvidarse de esta realidad, de las nuevas tecnologías, de, la, de lo que está pasando hoy en día con, con los menores, pues eh, es, es esencial. Primero, agradecer antes de nada a la organización, al Consejo de Bayona a Rosa por su existencia y sobre todo por, la, por, el, por todos los que estáis aquí ¿no? hoy a la tarde bueno pues mi punto de vista va a ser un punto de vista sobre todo práctico yo no soy psicólogo ni, ni soy pues eso licenciado en derecho simplemente los años desde el 98 que fue la primera vez que tuve yo un problema con menores y con las nuevas tecnologías es la trayectoria de lo que he visto, de lo que, de lo que puedo hablar. Básicamente, ver el mundo en el que estamos, es decir, saber dónde estamos colocados hoy en día. Eh, primer problema, la telefonía móvil. Este es el número de, de líneas de teléfonos móviles que había en España en el año 2011. Pues así como casi 56 millones de, de líneas de teléfono móvil. Y está bien. Luego hubo un bajón, la crisis se, se bajó un poquito. Y ahora debemos estar en torno a los 53 millones de líneas. Aquí, como en todo, empiezan los problemas. ¿no? Evidentemente, esto hay que sumarle la actividad que todos tenemos en nuestras, con nuestras redes sociales, con nuestra interacción. ¿vale? Facebook, 1.320 millones de usuarios. Bueno, en el mundo estamos como 7.500 millones de personas, ¿vale? pues una séptima parte, más de una séptima parte, están en Facebook. WhatsApp tira también rápido y estamos ya en los 600, ¿vale? Bueno, pues esto básicamente es la, la realidad que tenemos hoy. La realidad que tenemos los adultos, que haya nosotros con nuestras, con nuestras cuestiones, pero al final lo más importante de todo y por donde parte el eslabón siempre es por el tema de, de los menores y me parece que sí tenemos una especie especial obligación al menos de conocer qué es lo que está qué es lo que está pasando. La evolución de todo esto, evidentemente yo llevo desde el año la primera vez que tuve yo contacto con un centro escolar fue en el año 2005. Yo me acuerdo en el 2009 que le decía a los padres, bueno, dentro de unos años van a andar los niños con internet en el bolsillo imposible, eso eso es imposible, eso son las películas y nada más. Bueno, estamos en ese punto, ¿vale? Esto es una revolución social es decir hoy cualquiera puede meter un bulo en Twitter en internet y montar un lío es decir hoy el ciudadano controla el poder político ¿Dónde se vio eso por dios vale realmente es una revolución y los primeros en adoptar esta revolución quiénes son los chavales los adolescentes son los primeros que se apuntan al carro. Son los primeros que saben que sus vidas están interconectadas. ¿Vale? Me da igual que vivan en los Ancares, ya hay telefonía vía o digo, internet vía satélite, es decir, eso no es, no es ningún problema. Pero saben que están interconectados con todo el mundo. Saben que se relacionan, no solo con su compañero, su vecino, el colega de, de baloncesto o el colega de fútbol, no, se interrelaciona con todo el mundo a nivel mundial. vale. Ellos lo conocen y nosotros a lo mejor nos despistamos un poco con, con todo esto. Realmente estamos en un punto. Ellos lo, lo saben, aunque probablemente no lo perciban o a veces se despisten de que realmente existen dos vidas: la vida real, nos vemos todos aquí bien, y luego nuestra vida digital, vale, nuestra identidad digital. Incluso hay algunos que hablan de nuestra reputación digital. ¿Por qué no? Pero hay que preguntarle al, al hombre este que iban a nombrar concejal en Madrid, que al parecer pues, por su reputación pues parece que no le fue muy bien el tema. Me da igual, ese que otro. Esto es un caso reciente. ¿no? Eh, de repente nos encontramos menores utilizando este tipo de tecnologías. Nos encontramos con nosotros, los que ya pasamos de los 20, 30, incluso 40, ¿vale? Y con unas diferencias brutales a la hora de ver las cosas. Nosotros vemos a los niños, andan con el WhatsApp, con el teléfono, con Internet, no pasa nada, están hablando entre ellos, no existe la posibilidad de que exista ningún tipo de, de riesgo hacia, hacia nadie, que no corran ellos riesgo, o por lo menos así lo, lo percibimos. Realmente. Lo vemos como compartimentos estancos totalmente. Vale. Una cosa es lo que yo hago en internet y otra cosa es mi vida en la vida real. Yo mi vida real, me levanto por la mañana, voy a trabajar, me relaciono y mi vida en internet es mi vida oscura que nadie tiene por qué controlar. Bueno, pues esto también lo piensan los chavales, que no están interrelacionadas. Bueno, pues sí están interrelacionadas. ¿A quién no hay compartimentos estancos? Estos chavales Va a ser la primera generación que lo que hagan hoy con 13 años va a tener consecuencias cuando tengan 20 o 25 años. ¿Vale? Es la primera generación que va a encontrarse con este problema. Y es la primera generación que si insultaron a la novia o mandaron una fotografía de ellos desnudos, cuando tengan 25 años, 30, 35, esa fotografía o ese comentario va a continuar ahí. Con lo cual, esto está interconectado. Ya no es lo que yo hago en Internet y lo que yo hago en la vida real. Aquí ya está todo mezclado. ¿vale? Luego tenemos otras cuantas creencias. Hay que dejarlos, andar con estos aparatos, libre albedrío. Fenomenal. Bueno, yo siempre hablo de la parte negativa, porque claro, yo es en lo que trabajo, con lo cual yo, mi visión está viciada totalmente. Evidentemente. Ya ni que decir tiene que las nuevas tecnologías no es que sean necesarias, es que son esenciales. Vamos, no, no intento yo descabalgar a nadie de toda esta, esta cuestión. Pero cuando vemos a los chavales, a nuestros alumnos, a, no sé, pues a los menores que tenemos alrededor, enganchados con el móvil, con la Play, los comentarios, en no sé qué tal y cual, nos da la impresión de que ellos saben lo que están haciendo, son nativos digitales, sabe de qué va todo este tinglao y nada más lejos de la realidad. Vale, ellos son nativos digitales, sí son nativos digitales. Igual que cuando nosotros nacimos ya había coches y no por ello sabíamos manejar un coche, ¿vale? Son nativos digitales, pero de informática lo justito. Y de las consecuencias menos todavía. Yo los chavales eh, los veo utilizar WhatsApp, aplicativos en el teléfono móvil, los veo hacer un montón de cosas. Pero en mi casa, cuando se compró la PlayStation, quien la enchufó fui yo, no fue el niño. No acabo de ver yo que los chavales tengan esos conocimientos de informática, o si no un chaval de 15 años que lo pongan un procesador de texto y simplemente alinear o justificar un párrafo. A ver cuántos lo hacen. Ojalá. Siempre hay excepciones, ¿vale? Pero tenemos que sacarnos de la cabeza que los chavales tampoco es que sean Bill Gates ni, ni Steve Jobs, ¿vale? No va por ahí los tiros. Es decir, realmente necesitamos ver qué es lo que está pasando. Luego tienen otro problema. En la vida digital todo es relativo. No es ni bueno ni malo. Vale, Yo me acuerdo de un instituto que estuve, que había en el muro fulanito de tal, estaba dibujado como un spray. Fulanito de tal es un... lo que sea. Y estaba tachado por encima. Vale. Entonces le preguntabas a los chavales y le decías, bueno, ¿y esto de insultar a alguien por Internet? Bueno, por internet después de todo, hombre, ahí en el muro sí, si cogen al que pintó eso, había que coger y llevarlo a la cárcel. Pero en internet, que al final todos hacemos lo mismo, tampoco... Es decir, nos dejamos llevar todo relativo. Esa falsa sensación de que no pasa nada, de que nadie nos controla, de que es lo mismo. No se hace daño cuando la realidad, lo veremos después, es toda la contraria. ¿vale? Y luego tenemos otro problema cuando ellos están en sus cosas, que es... ¿Qué jurisdicción? ¿De qué jurisdicción estamos hablando? Porque yo, si tengo un problema en Facebook, si tengo un problema penal, evidentemente el problema penal se va a resolver o se va a intentar resolver. Pero si es un. lo que yo le llamo un chamoume de estos. ¿vale? Este me chamoume esto, otro chamoume otro. ¿vale? Estas cosas que no tienen importancia, que no dan el, el paso claro al, al penal. ¿Eso quién lo arregla? ¿Quién arregla que un chaval insulte, un simple insulto, al compañero de pupitre? ¿Quién lo arregla? Reflexionamos dónde está Facebook. ¿Alguien alguna vez intentó hablar con Facebook? Vale. Ahora en la red social, que se lleva muy, bueno, es una página web realmente, que se llama eh, AskFM. Está Snapchat, hay, bueno, hay cantidad de cosas, ¿no? Askefm. Yo he preguntado, llevo preguntando desde hace un año por todos los institutos a donde voy, ¿dónde está Askefm? Y como muchos aciertan con que está en Internet. En Internet está, pero ¿en qué país? Vale, luego le dices que es Letonia y se quedan todos, ah, oh, Letonia, oh, pues sí que escribo lejos, yo no sé qué. Bueno, pues ahí hay un problema muy, muy grande de jurisdicción. Si yo tengo un problema penal... Y necesito pedir esos datos para solventar esa cuestión. No es lo mismo que lo pida Facebook, que intente pedirlo a, a Baidu, que está en China, ¿vale? Con lo cual todo esto es un suma y sigue. Este es el panorama, ¿vale? El panorama de lo que tienen nuestros chavales su vida digital y es así y va a seguir siendo así. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Con qué nos estamos encontrando? Bueno, aparte de... ya relacionado directamente con, con lo que es la... pues el, el tema que nos ocupa hoy aquí, ¿no? Todo lo que es la violencia sexual o no sexual. Violencia pura y dura. Porque claro, la, el otro aspecto es que si yo no le pego un, un golpe a alguien, ahí no hay violencia. Bueno, por violencia hay muchas formas de ejercitarla. No voy a entrar yo en eso, ¿no? Tenemos el acoso escolar, Nunca fue el acoso escolar tan duro como es hoy. Gracias a qué? A las nuevas tecnologías. Tampoco es ningún invento nuevo el, el acoso escolar. Bueno, le llaman ciberbullying. Pues bueno, nuestras palabras en inglés siempre quedan bien, ¿no? Parece que uno entiende más de lo que realmente sabe. Bueno, pues es el acoso escolar de toda la vida. Ahora mucho peor. Antes te acosaban en el colegio, en la del bocadillo te sacaban el, el, el bocata de nocilla y ya estaba. Bueno, pues venga, los dos días se te pasaba. Hoy el acoso es 24 horas al día, 7 días a la semana, y el chaval se va de vacaciones y siguen acosándolo. facebook, redes sociales, eh, whatsapp, todo, todos esos servicios que nosotros, que nosotros le, le damos o no controlamos. vale. ese es el, el problema. el problema del sexting también ahora se puso de moda el sexting. sale ahí en, en el telediario de vez en cuando. Nosotros el primer caso de sexting lo tuvimos en el 2005, de aquella no había móviles que se conectaban a internet. Era un problema sexting también, unas fotografías eróticas que se habían enviado a quien era la pareja. Claro, la pareja en ese momento. Luego a los 15 días ya no era tanto, tan pareja y además ella lo había dejado a él, con lo cual ya movidón. Porque si él lo deja a ella ya no pasa tanta cosa, ¿no? No sé por qué ¿Qué, ¿Qué problema social hay ahí? Bueno, yo sí lo sé, pero no quiero decirlo, ¿vale? Pero cuando ella es quien deja a él, entonces se monta la movida del siglo. Esto del sexting... A mí me interesa mucho transmitir dos, dos ideas muy claras con el sexting, que son las... las, las eh, el, el, la problemática que trae tanto para la víctima como para el entorno. La problemática para la víctima, para el que se saca la fotografía, es muy clara. Volvemos a lo que hablé hace un poquito. Es decir, si yo envío una fotografía mía desnudo, hoy, en, en el año 15, en el año 40, va a seguir esa fotografía por ahí. Por mucho que intenten descolgarla y sacarla, y no sé, va a seguir igual. Un chaval que envía una fotografía hoy, cuando tenga 30 años, esa fotografía va a seguir pululando. La va a seguir teniendo gente, compañeros de él, del colegio o de ella, quien sea. vale Con lo cual, consecuencias para la víctima son impepinables. Pero es que luego nos olvidamos de las consecuencias para la gente que rodea a la víctima, las familias. Por lo general, la víctima acaba cambiándola de centro escolar. Tiene su lógica. Todo el centro escolar tiene la fotografía del niño o de la niña desnudo, pues hay que cambiarla pero la familia si tiene posibilidad también intentará cambiarse de lugar de residencia A nosotros se nos ha dado el caso vale porque también no, no es plato de gusto ir a trabajar y que tu jefe haya visto al niño o a la niña desnudo es decir que al final esto es una bola solo hay que echarla a rodar luego va rodando sola vale el problema del sexting directo la falta ellos dicen no yo recibo yo es que ya ya tengo hablado mucho con ellos y me sé todas las contestaciones y todo lo, lo, lo que me dicen ellos. Dicen, no hombre, yo si sí tengo una novia y me manda una fotografía desnuda, porque ella quiere, yo no meto presión ninguna, porque ella quiere. Yo es que ya no quiero entrar tampoco ahí. Yo cojo, la guardo en mi móvil, yo no se la paso a nadie y no pasa nada. Hace unos meses, aquí en la provincia, no estoy hablando de Nueva York ni de, ni de Madrid. Unas fotografías de una chica que había, se la había enviado al novio hacía tres años, tres, no un mes ni quince días, tres años. El novio en un recreo salió, dejó el móvil en, él, en la mochila, vino un colega, le cogió el móvil, reenvió las fotos, tras. Todo el instituto tenía las fotografías. Responsabilidad penal. Voy a hablar teniendo una doctora en penal aquí, pero por lo que nos ha pasado. Responsabilidad penal, claro. El chaval dice, no, es que yo no la envié, no, tú no la enviaste, pero tú tenías una responsabilidad con la custodia de esas fotografías, ¿vale? Ahora hay que ver las vueltas procesales que va a dar todo esto, evidentemente. Yo hablo a fecha de hoy, de entrada el chaval eh, pasó por dependencias nuestras, está reseñado, fotografiado, ping, ping. una experiencia maravillosa, vamos, tanto para él como para nosotros y por supuesto la niña a cuadros porque ya se había olvidado de que hacía tres años había enviado las fotografías etc 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 problemas del sexting directos claros y concisos y luego a partir de ahí la imaginación es libre aquí ya hay de todo el que pide dinero el que no sé qué el que en fin ya no voy a entrar en más, en más casuística otra cuestión que está muy de moda ahora el control de las parejas es decir, yo si soy un buen novio, le tengo que sacar el móvil a mi novia, no vaya a ser que me ande con el WhatsApp por detrás. Vale. Ahora en la comida, un, un, no me acuerdo qué, qué compañera de, de ponencia fue la que comentó que lo había escuchado en la calle. Vale. Es decir, pues qué buen novio tienes que te saca el móvil, eso quiere decir que te quiere. Bueno, pues fenómeno, ¿no? <laughs> yo eso nunca lo había oído, pero bueno, que me lo creo, me creo eso y me creo, me creo cosas peores, ¿vale? Entonces. Eso por un lado. Luego está el otro lado, el que, bueno, yo no te voy a sacar el móvil, que yo soy un novio moderno y, y permisivo. Pero quiero tus contraseñas. ¿Vale? Quiero tu contraseña del WhatsApp, quiero tu, bueno, quiero verte tus WhatsApps, quiero tu contraseña de, de Facebook, quiero tu contraseña de Twitter. Yo quiero tus contraseñas. A mí no, yo no voy a perder el tiempo ahí mirándolo. Vale. Ojo con esto. Porque la gente lo primero que te dice cuando, cuando hay un problema de, esta, de estos es no, es que eh, a mí la contraseña me la dio voluntariamente. Ya, ya, te la dio voluntariamente en un momento determinado. Yo ya no voy a entrar ni siquiera en el tipo de presión que, que pudo hacerte para darte la contraseña, pero ahora mismo es que no sois novios. O no estáis casados, o no sois pareja, o no sé, lo que sea. Me da igual, ¿vale? Eso es lo primero que te dicen. No, yo entro en su Facebook y, bueno, de vez en cuando que alguna vez hice algún comentario sin querer porque pensé que estaba en el mío. Y... Pero claro, es que la contraseña me la dio voluntariamente que yo tampoco, yo nunca le dije nada a ella una vez, me la dio, yo la tenía allí, no la cambió, no quiso cambiarla, o sea que tampoco yo ahí no hago nada. Bueno, pues también es un, una cuestión delictiva, aparte de, de libros. Ahora está de moda, ahora, bueno. Lleva de moda ya un tiempo. Las esparejas, Se rompe la pareja. Vale. Por lo general siempre es en el mismo supuesto. Ella lo deja a él. Por algo será. Él, indignado, dolido, coge la primera fotografía. Porque claro, ahora con la confianza de esta que... Bueno, pues te mando una foto desnudo, te mando no sé qué. La primera foto que tenga así un poco subida de tono. Un anuncio en Internet, sexo gratis, felaciones, cinco euros. Y el número de teléfono de tu ex. Y ahí ya, pum, pum. claro, es una situación que a cualquier persona, me da igual que sea chica o chico, que se la hace inaguantable. Vale. Todo el mundo llamando, porque bueno, ahí es cuando te das cuenta la cantidad de, de gente que no tiene otra cosa que hacer que mirar ese tipo de anuncios ¿no? que hay, hay en España. Bueno, pues todo el mundo llamando por el, por el anuncio ese de Marras. Eso es delictivo también. Eso es delictivo. Los chavales lo hacen en plan broma. No vamos a poner, ah, esta que es una chapona. Vamos a coger el móvil y le ponemos así una foto a una tía así por detrás, desnuda, que no se le ve la cara porque no es ella, y, y que la llamen. Bueno, pues eso también está de moda. Ojo, esto es lo que nosotros así por encima nos estamos encontrando a día de hoy. Llevamos tiempo encontrándolo. Vale. Este es el, el, lo que tenemos delante. Yo, como bien decía José Luis, yo empecé a, a trabajar. Cuando, cuando se creó todo esto, eh, había problemas de informática. Bueno, siga viéndolos, ¿no? Pero problemas de informática, lo que tocábamos era muy real. Yo hay semanas que me da la impresión de que soy profesor de primaria. Porque es que por la oficina solo pasan chavalines de, eso, de 12 años, 13 años, bueno, 12. Nada, porque no puedes hacer nada, pero a partir de los 14 es que es, es increíble. ¿Qué es lo que creen ellos con todo esto? Los niños. ¿Qué es lo que piensan? Todo el mundo lo hace, con lo cual, como todo el mundo lo hace, si lo hago yo tampoco pasa nada, soy uno más. Desconocen, aunque yo creo, yo quiero pensar que no reflexionan, se dejan llevar por, por el momento. Desconocen la violencia que realmente han generado. No solamente la violencia hacia la víctima, sino la violencia alrededor de la víctima. Porque al final la víctima no vive sola en una isla, en el mundo. Tiene familia, tiene amigos, tiene profesores. Vale. Pues desconocen toda esa situación de violencia que ha, que, ha generado, que ha generado. Lo único que identifican de violento es lo que ocurre en el mundo real o lo que le afecta a ellos entonces es muy violento vale pero si ¿sí es a los demás como que no tanto y los que están implicados indirectamente no entienden por qué está pasando todo esto por ejemplo típico grupo de WhatsApp dándole caña a un compañero de clase bien? Yo me dejo llevar por, el, por la emoción del momento. Están todos mis amigos allí diciendo, porque fulanito es un desgraciado, porque es tal, porque es cual, porque había que tal. Me meto y me echo unas risas. Ja, 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 qué guay. No hago nada más. Luego les extraña que los llames para cogerle pues una declaración con un abogado. No, no, yo solamente me, ríe, me reí de la situación, solamente... Yo realmente no hice tampoco. Bueno, pues cuando, cuando están implicados indirectamente, les extraña muchísimo verse ahí en ese mogollón, cuando ellos están formando parte de todo ese grupo que está empujando, ¿vale? Empujando a veces con resultados bastante, bastante desastrosos. Hace poco una, una chica se, se suicidó en. Me parece que fue en. en Asturias, ¿vale? No sé, cada poco hay algún caso de estos, pero bueno. Es, es así. Con lo cual, todos, todos los del grupito, todos los que hacen un comentario, se echan una risa, hacen cualquier cosa, sí tienen una vinculación directa con todo lo que puede estar pasando ahí. ¿no? Eh, referente a, a las familias. Bueno, las familias por lo general no detectan los problemas. No los problemas porque, claro, llegamos a casa súper tarde, cansados, que los niños que no nos den la vara, por Dios, que se metan a dormir, que hagan lo que tengan que hacer y ya mañana ya, ya vemos. Y porque no hemos cambiado el chip, eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando tenía 14 años, bueno, antes, antes cuando tenías 13 años, 12 años, ibas andando tú solo al cole. Ahora no, ahora, tiene, ahora con 12 años los llevas en coche por si se pierden. ¿no? Bueno, pues me acuerdo cuando empecé a ir al colegio andando yo solo, que me decía mi abuela, yo tenía la típica abuela de batín y pantuflas de estas, de toda la vida anda por casa, y me decía, tú ten cuidado cuando llegues al colegio, que hay unos señores en la puerta que te regalan unos caramelos que tienen droga, que estoy por verlos todavía. Entonces siempre ibas con el rollo de los, veías a los de los cromos. A los tal, pues si ves a los dos caramelos, no coges caramelo, ¿vale? Los cromos sí, pero los caramelos no. Bueno, pues, y luego cuando tenías 15 años, lo de, los, lo de las coca colas en las discotecas, que si te echaban droga, también. Eso era muy, yo creo que pasamos todos por esas fases, ¿vale? Bueno, pues pasamos todos por esas fases y nos quedamos ahí. Nuestra evolución ha sido cero. Nosotros transmitimos a nuestros hijos lo que nos dijeron, no a nuestros padres, a nuestros abuelos. ¿vale? es lo que estamos transmitiendo. Entonces, un niño, tú paras a un niño en la calle y le dices, hola, guapito, ¿cómo te llamas? No te lo dice. ¿Cómo? ¿Dónde vives? No. Ahora, lo pillas en internet y te dice, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus padres? ¿Qué hacen? Que no sé qué. Y encima te mandan unas fotos para, por si no te lo crees, para que veas que es verdad. ¿eh? Que yo soy, que sí, que soy de aquí. Mira, que te mando una foto del cole. Vale. Pues nos quedamos en los caramelos con droga. Y yo no digo que, que la droga es un problema muy serio, ¿vale? Y que hay que tomarse muy serio. Pero que no hemos avanzado, nos hemos quedado ahí y no sabemos ir un paso más allá, ¿vale? El de los caramelos con droga hoy le piden que se desnude el niño delante de la cámara web. Ese es el tema. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber transmitirle a los niños, ¿vale? Tenemos un desconocimiento total de la vida. Virtual que tiene nuestro hijo. Que vale, que no vas a saber Yo, que, que, el último detalle y tal y cual, pero bueno, un poquito por dónde van los tiros, a lo mejor sí es interesante saberlo. Es que él tiene su intimidad, no puedo romper su intimidad. Perfecto. Él tiene una cuenta de Twitter que está en abierto, lee todo el mundo menos tú que eres el padre. Abre una cuenta de Twitter, entra en Twitter y ya ves de qué va. Vale. Si sí, es que la intimidad, la intimidad, de los chavales hoy en día es cero. No 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 tienen. Eso era nuestra época, que no nos gustaba que nos controlaran. Hoy tienen el rollo ese de que los controle todo el mundo. Hoy coges una cuenta de Twitter de un chaval de 14 años o de 13 y te dicen, "¿A qué hora se levantan? Si han estudiado para el examen o no. Si le gustan una chica o no. Incluso te pueden llegar a decir qué vas a hacer el próximo fin de semana, que tú a lo mejor no lo sabes, ellos ya lo saben." ¿Vale? Es decir, si vas a ir de excursión o si vas a ir al cine. Ellos ya lo tienen planificado. Bueno, pues incluso te pueden adelantar el, el, la agenda del fin de semana. Pues este es el problema que hay con las familias. Vale. A fin de cuentas, todo esto eh, se resume en una cosa muy, muy sencilla. Hay que educar a los chavales. Eh, y aparte del colegio, que desde luego en los colegios educan educa muy bien a nuestros niños, también hay que educarlos en casa. Y hay que conocer todo esto. Y hay que empezar a poner un poco la antena a la hora de ver de qué va todo esto. Desde 2010 hay un plan director para convivencia, mejora la seguridad escolar. Aquí estamos nosotros. Es decir, hay. Yo creo que por centros escolares, estoy por conocer el primer centro escolar que, no se, que, que se le dice que no se puede ir o algo de esto, siempre se, siempre se ha ido. ¿no? Es, es fundamental el, el papel mediador de los centros escolares. ¿vale? De los centros escolares, de los centros médicos, de nuestros propios pediatras, vamos, pediatras de los pediatras de los chavales. Es decir, nunca pongamos a vuelta de hoja a un, a un profesional. Eh, yo el, el ámbito sanitario lo desconozco mucho porque en muy poquitas ocasiones he tenido que actuar con él ¿vale? y la verdad es que cuanto menos actúe eh, para mí mejor no porque no quiera actuar con ellos sino porque el problema no es tan grave vale a ver que se me entienda bien eh, pero yo he visto eh, grupos de WhatsApp en centros escolares poniendo a vuelta y media a los profesores. Cuando el profesor o el profesional sanitario lo único que quiere es lo que queremos todos, lo que quiero yo, lo mejor para los niños. ¿vale? Es decir, hay que darle un poco de, de veracidad o al menos que se nos encienda la luz de alarma. Yo sé que lo sencillo siempre cortar por lo sano y estos no tienen ni idea. Bueno, pues a lo mejor sí es importante conocer, conocer esas, esas cuestiones. Hay que cambiar esa forma de pensar. Y desde el punto de vista coercitivo, no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad penal con nuestros niños. Que esto también lo sabemos todos. Si el niño rompe un cristal de un coche, lo tenemos que pagar. Si un niño monta una movida en Internet, se nos va a pedir una responsabilidad civil. ¿eh? que nadie se olvide. Es decir, aparte de pagarle el teléfono móvil, le acabarás pagando los 3.000 euros de responsabilidad civil por lo que haya hecho. Repito, yo no quiero que los niños dejen de tener móvil, sino que quiero poner las cosas muy claritas, cómo funcionan. Porque luego cuando hay un problema, el primero que te dice son los padres. Te dicen, Ojo, es que yo no sabía esto. O el típico padre que tampoco sabe de qué va a este tinglao. Yo es que pensé que mi hijo era muy bueno, resulta que es el denunciante y sale de fiscalía de menores, como denunciado. vale. a lo mejor es que no era tan bueno. es fundamental el hablar con los niños, el educar y el conocer lo que, lo que hay. y el que tenga alguna duda está en youtube. vale. en el youtube pones cómo abrir una cuenta en twitter o cómo borrar un no sé qué. y te aparece allí. vale. Es decir, hoy tenemos la información a golpe de teclado. Por Dios, utilicemos, aparte de para ver a la Rihanna y todas estas, vale, o el MasterChef en el YouTube, también se pueden sacar otras cosas que no son de interés. Bueno, básicamente y con el poquito tiempo que, que he tenido, pues he intentado dar una, una vuelta muy rápida, muy rápida, muy rápida a toda la problemática que hay con la violencia, con los menores, pero sobre todo para hacer hincapié que mal va una sociedad si dejamos a los niños sin control. Vale, Al final todo rompe por los niños, es el eslabón más, más débil. Por eso sí es interesante el intentar controlarlos un poco más, el que nosotros nos involucremos un poquito más en las nuevas tecnologías vale, y que intentemos hablar su lenguaje. Si nuestro hijo nos dice, ah, porque me etiquetaron una foto, y yo no sé lo que es lo que te etiqueten en una foto, digo, pero este tío, ¿qué me dice? Me etiquetaron, pusieron una etiqueta, o ¿cómo va el rollo este? Oye, pues hágate una cuenta en Facebook que es gratis, ¿vale? O en Twitter, o manda un tweet a ver qué pasa, manda un tweet, intenta borrarlo. ¿Lo das borrado no lo das borrado? ¿Cómo va este thing Cuando me cuenta esto, mi hijo me está contando una milonga o me está diciendo la verdad, que puede ser cierto, ¿vale? Pero intentar involucrarse un poco, a hablar su idioma. ¿vale? Y sobre todo, el enseñar las cosas desde el punto de vista de la educación. La educación es fundamental. Y bueno, hasta aquí un poco, este repaso muy, muy, muy rápido. Y luego a la hora de la mesa redonda seguro que alguna cosa más saldrá. Muchas gracias.